Muy buenos días, en estos momentos nos encontramos en la calle Michoacán de San José del Valle. Estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Pues le comento, le estamos comunicando sobre un mortal accidente que ocurrió aquí en San José del Valle. Un accidente que ocurrió en San José del Valle, en donde pues un motociclista al parecer derrapó aquí sobre la avenida entre calle José María Mercado sobre la calle Michoacán. Le comento, se trata de una persona de sexo masculino, vecino de San Juan de Abajo, de nombre Juan Manuel, el cual comentan que cuando iba circulando derrapó en esta dirección, en la calle Michoacán. La persona se encuentra pues tirada, se encuentra sin vida en estos momentos ya. Arribaron elementos de la Cruz Roja, agentes de tránsito, quienes se dieron cuenta de que pues este joven ya había perdido la vida. Se trata de un joven vecino de San Juan de Abajo, al cual conocían como con el alias del Perico, de nombre Juan Manuel. Esta persona pues ya está tirada aquí sin vida, lamentablemente. Es un joven vecino de, le comento, del poblado de San Juan de Abajo. Y en el lugar se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, junto con personal de servicios periciales, quienes están realizando su trabajo en estos momentos, ya para en unos momentos más proceder a levantar el cadáver. Será llevado al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley, y pues esperarán a que lleguen sus familiares a identificarlo de manera oficial para reclamarlo y darle cristiana sepultura. Es un vecino de San Juan de Abajo, conocido como Perico. Este joven hace unos momentos perdió la vida en este fatal accidente. O sea, accidente de motociclista, derrapó en su moto, al parecer. Pues aquí está este joven ya fallecido. Estamos informando desde San José del Valle. Soy José Luis Preciado, informándole para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Buenos días, en un momento les damos más información.